Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a este programa que con muchísimas ganas vamos a ofrecer a todos vosotros otro nuevo testimonio. Un testimonio que en esta ocasión nos va a dejar boquiabiertos porque Jesús puede transformar cualquier tipo de vida. Y hemos invitado a una persona muy querida por todos que se llama Edwin Marcelo. Edwin, ¿cómo te encuentras? Un gusto, pastor. Gracias por la invitación también. Edwin, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Ecuador. Nací en la ciudad de Santo Domingo. Santo Domingo de los Colorados se llama. Santo Domingo de los Colorados. De los Colorados, sí. En Ecuador. Sí, eso es por los aborígenes de la ciudad donde yo soy. Son indios zafiquis. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Y allí... ¿Casado con hijos, Edwin? ¿Cómo es tu estado civil? Mi estado actualmente es casado. Tengo 4 hijos, uno ya bastante crecidito, de 27 años, la niña de 21, y los dos pequeños de 14, de 13 y de 11. ¿Y tu vida de joven cómo ha sido? ¿Ha sido tranquila, sosegada o bastante compulsiva? Me hubiera gustado que sea tranquila y sosegada porque me hubiera dado gusto dar a mi madre, sobre todo, tranquilidad. ¿Y no fue así? No fue así. No. ¿Cómo fue, Edwin? Mi vida fue bastante loca. Aparte de los accidentes que he tenido, me he quebrado 2-3 veces los brazos, las piernas rotas, cabeza rota cada vez, porque siempre me metía en líos, siempre me metía en cosas y pues vivía mi madre en una zozobra permanente, ¿no? También tiene mucho que ver el hecho que crecí en un barrio complicado. Ajá. Y pues muchas de las veces teníamos que abrirnos el paso pues a golpes, ¿no? A golpes. Recuerdo que con mi hermano siempre teníamos que pelear porque si no era con uno, con otro, con los vecinos del otro barrio, siempre era conflictivo. Y así crecimos, a peleas, en las canchas de fútbol, que jugábamos también fútbol, nos gustaba mucho y siempre éramos peleando por defender nuestro territorio, nuestro derecho, a lo mejor nuestra propia integridad. Vaya. Entonces aprendimos a pelear. ¿Y formabais pandillas o ibais solamente tu hermano y tú? No, no, no. Formábamos pandillas de barrio. Cada barrio tenía su pandilla. Y nos citábamos de algún sitio, nos pactábamos y ahí nos encontrábamos. Y ahí era al azar. Como éramos 20 contra 20 y no peleábamos todos a la vez. Esa parte se respetaba, uno contra uno en el centro, hasta que el uno quede knockout o se rinda. Oy, oy, oy. ¿Y los métodos de lucha cómo eran? ¿A puño abierto? Allí era puño abierto, no se permitía armas, pero las armas solían ser cuando había conflictos ya más puntuales por alguna disputa de alguna novia, disputa de alguien. A veces invadíamos un territorio de parte de ellos y se sentían ofendidos y sacaban armas y todo esto. Pero mi hermano siempre llevaba un arma en la mano, así que siempre. Cuando hablas de armas, ¿arma blanca? Pistola, o no, un revólver, una pistola. Ah, sí. Bueno, él y otros. Yo nunca llevé una pistola por temor a que de repente no sepa controlar y tenga que usarla, ¿no? Pero, ajá, no, no. Pero era por eso, por el motivo que tú eras bastante nervioso y la podrías usar sí, en un momento determinado, ¿no? Sí. Bueno, esto traería consigo pues algunas situaciones bastante peligrosas. ¿Nos podrías contar alguna? Bueno, yo recuerdo que alguna de ellas tuvimos que ver en un baile específico. Nos juntamos amigos de un barrio, pero claro, el baile era popular y venían chicos de los otros barrios enemigos. Y cuando entrábamos en copas, porque como digo, nuestra vida no ha sido muy, muy tranquila, bebíamos, fumábamos y bueno, hay cosas que mi madre no sabe, mi familia no sabe, pero yo estaba metido en otras cosas, ¿no? Que hoy me avergüenza recordarlo. Ya, ya. Así es que cuando empezaban las peleas, cada cual cogíamos un arma, un cuchillo, o si no, las botellas de cerveza las partíamos. El culo de la botella y pues era un arma peligrosa para defenderlo. Bueno. Y muchas de las veces había, o nos correteaban o les correteábamos, depende de cómo nos sentíamos, en ventaja o en desventaja. Hay una anécdota que con mucha tristeza recuerdo cuando uno de los contrarios se ensartó contra uno de los nuestros y el de los nuestros tenía una botella y el de ellos tenía una cuchilla. Y se ensartaron, se pegaron tanto, no pudieron guardar la distancia, se pegaron tanto, que el uno le hizo mucho daño aquí, le destrozó el estómago, mientras el otro por la espalda le hizo unos cuantos agujeros en la espalda. Pues esas situaciones siempre nos tenían muy, muy, muy tensos contra los otros barrios, ¿no? Vaya,
pues eran situaciones, bueno, muy sangrantes por lo que veo, aquello era... ¿Y la policía intervenía en estas situaciones tan agresivas? Cuando habían dos, tres personas peleando, sí, pero si ya éramos un grupo grande ya no. Se mantenían al margen, lo único que hacían es apartar a la gente que no tenía nada que ver, mucha gente que iba sola, miraba por la curiosidad, pero corría mucho peligro, claro. Entonces, esa gente sí que las apartaban, pero no se metían ya en eso hasta que los ánimos se calmen por sí solos. Ya. Vaya por Dios. Sí. Muchas historias. ¿Te llevó alguna situación de estas peleas, alguna situación donde tú estuviste en la cárcel, pisaste la cárcel? Bueno, no, yo he estado, me parece, si no recuerdo mal, tres veces en la cárcel, pero las dos que recuerdo fue por pelear, por pegarle a alguien. ¿Por peleas? Sí, sí. Le pegué tanto que la policía nos apresó, a mi hermano y a mí, y pues nos denunciaron, nos dijeron que éramos no solamente delincuentes, sino que habíamos robado, que habíamos maltratado a su hijo, a su hija, que le habíamos robado joyas, que bueno, en fin, era un hombre de poder, un hombre que tenía un cargo político. Y pues nosotros siempre hemos sido humildes. Y se tomó de eso y nos acusó, nos puso testigos falsos y nos metió presos por varios días. ¿Estuvisteis preso? Sí, sí. En esa cárcel. Bueno, yo sé que tú estás visitando ahora las cárceles aquí en Picassent. Sí. ¿Y hay alguna diferencia entre las cárceles de Ecuador y las cárceles de España? Hay muchas, Pastor, muchas. Es grandísima la diferencia. Sí. Recuerdo la primera vez que fui aquí a la cárcel de Picassent, que tuvimos el privilegio de compartir el mensaje. Yo pensé que llegaba a un colegio, no sabía que, o sea, no me cuadraba que eso fuera una cárcel, porque todo estaba pintado y con adornitos y todo eso, y todo limpio. Entonces, yo recuerdo las cárceles, yo he estado trabajando 4 años en las cárceles de Ecuador. Trabajando me refiero a llevar el mensaje, la palabra de Dios en la cárcel de Ecuador. Ajá. 4 años y es terrible. Estuve dentro de un motín también dentro de la cárcel. O sea, he vivido situaciones difíciles dentro de la cárcel. Entonces, yo sé que la cárcel ahí es terrible, terrible. El olor, la situación personal de los que están, de los reos, de las familias, la precariedad con la que entran, las condiciones como viven, o sea, es horrible. Están muy hacinados también mucho, allí. Mucho, mucha gente. Hay muchísima gente. Una de las cosas que siempre me dolió es ver cómo para una semana les daban 2 sachets de agua. 2 sachets de agua. Cada sachet de agua llevaría medio litro quizá. Medio litro de agua. Y tenían 1 litro de agua para una semana. ¿Para una semana? Para una semana. Uy, aquello es terrible entonces. Es muy terrible. Y cuando yo reclamaba, decían, pero ¿qué quieres si son animales? Entonces, eso me dolía mucho, ver cómo los trataban. Vaya por Dios. Sí, he visto también cómo se persiguen dentro de las cárceles para matarse por las rejas, para matar uno a otro. Y es una situación horrible, horrible, muy, muy triste. ¿Qué situaciones más tremendas has tenido que vivir? Sí, ¿no? Sí, de verdad, muy, muy, muy triste vivir así. ¿Alguna situación también trágica en tu familia? Sí, a unas cuantas, pero hay una que de hecho fue la que marcó la diferencia entre mi vida actual y mi vida anterior. Hace casi 15 años, en el año 2005, creo, 2006, no recuerdo exactamente, mataron a mi hermano. Vaya. Mataron a mi hermano menor. Yo digo que al vivir en una situación, al crecer en un barrio difícil, siempre corres un riesgo permanente. No sabes quién se va a torcer y quién no. Y las amistades que mi hermano tenía, mi hermano era estudiante y trabajaba, lo digo con seguridad porque yo le mandé un ordenador para que pudiera seguir estudiando allí. Y hubo un tiempo en que estaba bien, pero las amistades que tenía pues no eran muy, muy buenas. Pero obviamente eran niños que crecieron con él, pero se torcieron a la final. Uh-huh. Llegó un día en que solo recibí una llamada en que de mi familia allá, que me llamaron aquí, yo trabajaba en Saks, vía Alicante, y me dijeron, mira, mataron a tu hermano. Entonces a mí me vino a la mente mi hermano el mayor, porque él era siempre más impulsivo y problemático, y yo decía, qué pena. O sea, me dolía el corazón obviamente por mi hermano. Pero cuando me dijeron que era mi hermano el menor, me entró tanta rabia en mi corazón que llamé a mi esposa, le dije, mira, prepárenme una maleta que me voy a Ecuador ahora mismo. Hice el viaje, me fui, efectivamente me fui a Ecuador, pero mi esposa nunca sabía para qué viajaba yo. O sea, tú ibas a Ecuador con una intención clara. Yo iba con un propósito solo, un solo propósito.
y mi esposa me preparó la maleta. Si mi esposa hubiera sabido de lo que iba yo, no me preparaba la maleta. Ajá. Pero me preparó la maleta, llegué a casa, cogí enseguida, compré un boleto y me fui enseguida. Durante las 12 horas de vuelo, yo solo pensaba cómo matarle. ¿Cómo matar al que... al que mató a mi hermano? Al que mató a tu hermano. Esa era tu intención, tu propósito. Solo esa era mi intención. Y mientras volaba, yo había desarrollado toda una estrategia de cómo matarle y cómo hacerle sufrir. Pero cuando llegué en Ecuador, yo ya no quería matarle. Ya se me había pasado el deseo de matarle. Ajá. Ahora solo quería verlo vivo, pero sufriendo. Y había maquinado en mi cabeza, y yo le pido perdón a Dios muchas veces por esto. Porque yo quería sacarle los ojos, quería cortarle los dedos, quería cortarle el... Yo quería hacer tanta maldad en esa persona, en esa familia. Porque mi hermano era el pequeño, él no hacía daño a nadie. Y entonces no merecía morir así. Y hay cosas que tengo en mi corazón y me duele recordar, porque mi hermano que le fue a reconocer en la morgue, donde hacen el reconocimiento, sí, sí, del cadáver, en el tanatorio. Le llaman a mi hermano porque él era el más cercano y que más pudiera ver a mi hermano el mayor, del quien hablo, ¿no? Va a reconocer el cuerpo de mi hermano menor. Y mi hermano dice que cuando sacaron la bandeja, es una bandeja metálica, mi hermano estaba agarrado a los lados de la bandeja, estaba prensado a sus manos. Eso quiere decir que él no estaba muerto aún. Él le dieron dos balazos en su cabeza, aquí. ¿Dos balazos? Dos balazos. Oh. Pero él no estaba muerto, porque en la bandeja, él no dice mi hermano que no soltaba las manos así de la bandeja, uh-huh, cuando lo fue a averiar. Y eso ha venido martillando mi cabeza, porque durante un tiempo yo asumía la culpabilidad porque ellos vivían en otra ciudad, no en esa ciudad tan peligrosa. Vivían en otra ciudad más tranquila. Pero cuando yo me vine aquí a España, yo les dije a mis padres, regresen a Santo Domingo. Y ellos no querían. Pero yo les insistí tanto para que volvieran, que creo que, o a veces pienso que fue mi insistencia la que hizo que ellos volvieran. Y eso es lo que muchas veces en mi corazón viene y dice, si yo no hubiera insistido tanto, no habría muerto. Bueno, muchas veces no sabemos por qué ocurren las cosas, ¿no? Pero sí que Jesús alcanzó tu corazón en un momento determinado. La mamá también pues pasaría por momentos terribles, porque ella sí que estoy seguro que siempre estuvo orando por vosotros. Sí. Cuéntame de tu madre, ¿cómo lo hizo? Hay una cosa que admiré mucho de mi madre, que cada vez que salíamos de casa, jóvenes, y también cuando murió mi hermano, mientras él salía antes de estar muerto, ella siempre se quedaba orando en la ventana y esperando sentada ahí hasta que volvamos, no importa la hora que sea. Si llegabas a las 5, a las 6 o al 7 de día, ella estaba sentada en el sitio ahí esperando que volvamos. Ella era cristiana y nosotros no. Y ella siempre nos decía que leamos la Biblia, que no nos decía hasta cristiano, no nos decía de ninguna religión, no nos hablaba de religión. Solo nos decía leer la Biblia y Dios, hay un Dios poderoso en la Biblia que quiere conocerte, ¿no? Y ella permanecía orando por nosotros, ella sabía cómo éramos y sufría por nosotros. Y sufrió por mi hermano y cuenta que cuando se fue mi hermano le dijo, ya vengo. Pero mi madre cuenta que ella tuvo una sensación en su corazón y se puso a orar en esa ventana y pasaron las horas y no volvió. Pero mi madre oró tanto que cuando yo fui a matar a esa persona, yo tenía permiso de 19 días solamente. Y yo sabía que en esos 19 días tenía que matarlo. Y con mi hermano el mayor lo buscábamos. O lo buscaba él solo, o lo buscaba yo solo, pero lo buscábamos. Y yo tengo la certeza que el Espíritu Santo trabajó en nuestra vida, porque cuando tuvimos la oportunidad de matarlo, con las armas en las manos y con la distancia para matarlo, yo no pude apretar el gatillo. Durante 14 días, cuando yo llegué a Ecuador y vi muerto a mi hermano, y sucedió algo que yo no lo comprendía, porque mi madre al segundo día de la muerte de mi hermano ya sacó un letrero grande en la pared y ponía, Señor, perdona a este muchacho porque yo ya lo perdoné. Entonces mi rabia empezó a nacer contra mi madre, decir,
¿pero qué le pasa a usted, no? Y recuerdo que yo le falté el respeto a mi madre de una mala manera, porque no comprendía esa situación. No podía entender que una madre pueda perdonar a alguien que mate a su hijo de esa manera. Fíjate. Y yo le falté el respeto a mi madre, le dije que estaba loca, que era tonta, que era... Le dije muchas cosas. Y yo le dije a mi madre, yo voy a vengarle. Y mi madre recuerdo que me dijo, no, mijo, la palabra de Dios dice que la venganza es de él. Vaya. Déjalo a Dios. Eso no era consuelo para mí. No era consuelo. Y a raíz de eso, donde vive mi madre es un lugar pequeño, humilde. Y yo recuerdo que mientras esperaba las horas a que pueda hacerse la noche para yo buscar, yo me arrinconaba en un sitio para no escuchar, porque cada vez venían dos hermanos, tres hermanos de la iglesia y se sentaban con mi madre y oraban y cantaban, y yo los odiaba. Los odiaba a muerte porque decía, ¿esta gente qué hace aquí? ¿Por qué canta? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué hacen esto si mi hermano acaba de morir? Y yo cada vez creía más que mi mamá está loca. Y creía que le habían lavado el cerebro o algo, pero... Durante esos 14 días que yo tuve que escuchar a esas personas todas las noches orar y cantar, yo sentía rabia en mi corazón, pero algo estaba pasando en mi corazón. O sea, ellos venían a consolar a la mamá porque sabían el suceso que había ocurrido con tu hermana. Exacto. Y venían de la iglesia a consolarla. Exacto. A ella. Mientras tanto, tú, aquí crecía en exceso el odio por hacia allá contra, y rabia contra la mamá, contra aquellos contra que todos, venían allí. Contra todos, mi vida ya no era... Yo recuerdo que cuando me sentía frustrado, solo lloraba y lloraba y lloraba. Y no comía y lloraba. Solo esperaba la noche porque quería buscar a esa persona. Pasaron esos 14 días y cuando yo tuve la oportunidad de disparar... ¿Te encontraste con él? No lo encontré. Él vivía en una casa con encerramiento. Un encerramiento. Y detrás de un árbol de naranja, no sé si... Yo tenía el arma así. Podía haber disparado. Uh-huh. Pero yo recuerdo que no tenía la fuerza en mi mano para hacerlo. Por algún motivo no había fuerza en mi mano para hacerlo. No podía apretar el gatillo. Y después de que perdí la oportunidad, yo me tiré al suelo y me puse a llorar. Porque no comprendía qué estaba pasando. Uh-huh. Al siguiente día... Ya los hermanos de la iglesia ya no vinieron a casa. Y se hacía la hora y yo decía, mamá, ya no vienen esa gente. Y mi mamá nunca me contestó algo coherente, solo me decía, ¿por qué? Y yo decía, no, por nada, solo pregunto. Pasó otro día más y no vinieron y yo le decía, mamá, ¿qué pasa? ¿No vienen ya? Y decía, no, pero ¿por qué quieres saber? Y yo le decía, no, solo es por preguntar. Pero cuando me quedaban 2 días para volver o 3 días para volver, dentro de mi corazón ardía algo tan fuerte que yo le dije, mamá, yo necesito ver a esa gente, necesito escuchar. Escuchar a los que venían a ver a la mamá. Yo necesitaba escuchar las oraciones, yo necesitaba escuchar esas alabanzas. Algo pasaba en mi corazón y yo no lo comprendía. Y le dije... Cuando me quedaban 2 días, le digo, lléveme allí, por favor, lléveme. Y mi madre me llevó allí. Y hubo un mensaje que el pastor dijo. Recuerdo que el pastor Dante se llamaba. Dijo, Cristo viene. Y viene muy pronto. Y allí, en el cielo, va a haber sorpresas. Y tu hermano va a estar allí. Wow. Cuando yo escuché eso, algo pasó en mi corazón y yo dije, si eso es verdad, yo quiero verlo. Y le dije, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y dijo, no, solamente tienes que aceptarlo y aprender de él. Yo le digo, pues que me enseñen, pero ahora, que me enseñen rápido. Y recuerdo que en 2 días me adoctrinaron. Joder. En 2 días me adoctrinaron, entendí, acepté. No, bueno, el Espíritu de Dios puso todo lo que yo necesitaba, me hacía falta. Y entendí, acepté y me bauticé. Y me vine feliz, me vine con gozo, me vine
con una mentalidad totalmente distinta. Ya no tenía el odio, tenía esperanza en mi corazón. Pero luego vino otra lucha. Cuando yo llegué aquí, vino otra lucha también. Otra guerra, otra batalla. Ah, ¿sí? Yo vine con la urgencia de decirle el mismo mensaje que ellos me dieron a mí, el mismo mensaje a mi esposa. Pero en mi casa encontré una resistencia terrible. Sí. Una resistencia terrible durante, creo que 4 meses, si no me equivoco. Mi esposa no quería saber nada de mí. Oí, madre mía, nada. Qué fuerte. Ella no quería estar conmigo, no quería saber nada de mí. Como esposo, como intimidad, no quería saber nada. Recuerdo que el plato me lo tiraba así, de comida. No quería, no aceptaba. Decía, ¿cómo puede haber tomado una decisión que somos pareja, tomar una decisión así? Le digo, mi amor, es que la salvación es personal. Eso me contaron. Claro. Y yo quise contarle esa historia a mi esposa. Y admito que mi urgencia, tal vez mi emoción de saber que tengo la oportunidad de volver a ver a mi hermano, me hizo hacer mal las cosas. Yo quería meter el mensaje y mi esposa por embudo hacía fuerza, ¿no? Oh, eso no puede ser. Y aprendí, claro, que así no funciona. No funciona así. No funciona. Cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Y así estuviste poquito a poco en casa, pues hablando de Jesús, porque claro, lo tuyo fue una conversión impactante. No fue la venida, fue muy... muy feliz. La ida para allá fue llena de odio, pero sí, la venida, sí, hacia acá fue llena de amor, de paz, sí, de saber que hay una esperanza de vida, sí, ¿verdad? Yo tenía la seguridad de que mi hermano estaría allí, porque si él era hijo de mis padres adventistas, yo sabía que mi hermano siempre oraba, siempre leía, siempre estaba la palabra de Dios. Ajá. Entonces digo, si él fue un hijo de Dios, él va a estar arriba. Claro. Y yo le quiero dar un abrazo. Claro. Porque yo recuerdo que lo vi la última vez de 11 años. Claro. Y cuando volví a verlo en el ataúd, tenía 17. Claro. Entonces yo dije, lo voy a ver y lo voy a abrazar. Y yo me voy a consagrar al Señor y lo voy a abrazar allí. Con toda seguridad. Con toda seguridad, sí. Con toda seguridad. Ahí no hay ningún motivo de duda. Exacto. Bueno, entonces sigues hablando en tu casa y sigues predicando el Evangelio en tu mismo hogar. Sí. Y al final, Mercy, ¿qué dice? Bueno, ella no quería. Ella no estaba de acuerdo porque nosotros éramos de mucha fiesta, mucho baile, mucho beber y todo eso, ¿no? Y ella no quería, ella quería seguir esa fiesta. Y muchas veces me decía, se vestía, se ponía muy guapa y me decía, yo me largo a bailar con quien sea. Oh, no. Se ponía a la puerta de la casa. y decía, vamos, usted es mi esposo, tiene que ir conmigo. Y decía, no voy, yo no voy, no es nada bueno ahora eso para mí. Y no voy, digo, porque el Señor no quiere que vivamos ese tipo de vida. Y decía, ¿qué Señor ni qué nada? Y recuerdo que decía unas palabras feas de la iglesia. Vaya. Unas palabras feas, sí. Y decía, no. Y cogía y abría la puerta, me voy. Y a la final se sentaba a llorar ahí en la puerta. Lloraba porque decía que me había perdido, que ya no era yo su esposo. ¿Qué cosa? Y me hacía la guerra en todos los sentidos. Yo recuerdo que cogía a mis 3 hijos, los vestía, me los llevaba a la iglesia de Timonera. Y mi esposa no me ayudaba en nada. Ella, ¿no? Ella me ponía tropiezo tras tropiezo, tropiezo tras tropiezo. Pelea tras pelea. Pero Dios es maravilloso. La Biblia en Oseas 11 dice que Dios usa cuerdas humanas. Sí. Cuerdas humanas para llamar. Y yo creo que incluso aquella persona que hizo daño a mi hermano fue una cuerda para traerme. Siempre tengo una frase que repito y digo que si mi hermano no cierra sus ojos, yo no abro los míos. Pues sí, muy, muy bonita frase. Sí. Y conmigo, Dios hace las cosas. Y conmigo, mi esposa, ahora mis hijos y otras personas que he tenido la oportunidad de llevar el Evangelio. Entonces yo veo que el Señor hace maravillas, aún con las desgracias que puedas vivir, Dios hace maravillas. Entonces yo empecé poco a poco, pero ahí también la Biblia dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Uh-huh. Y recuerdo que uno de nuestros hermanos de la iglesia le dio los estudios bíblicos a mi esposa, pero mi esposa no quería, era reacia. Pero Dios tuvo que venir a tocar nuestra vida directamente como familia para que mi esposa pudiera entender. Uh-huh. Nació en nuestro hogar un hijo con una condición especial. Uh-huh. Y mi hijo que nació con la condición especial se llama igual que mi hermano, el que murió. Uh-huh. Sí, lo puse en recuerdo de mi hermano, ¿no? ¿El nombre? Hugo. Hugo. Sí.
Y él nació con una condición especial y mi esposa y yo no lo aceptábamos porque decíamos, ¿por qué mi hijo nació así? ¿Qué hemos hecho de mal? Y entonces mi esposa empezó a echarme la culpa a mí, sí, por su vida, como la llevaba usted, porque vivía en vicio y eso. Pues usted tiene la culpa, usted me ha infectado de algo, usted me echaba la culpa a mí. Cuando se cansaba de echarme la culpa, se echaba la culpa luego a ella. No, que yo seré yo por los anticonceptivos y todo eso. Buscaba algún culpable. Entonces empezó una peregrinación de lado a lado, a buscar quién le cure a su hijo, a nuestro hijo, ¿no? Iba un médico, iba otro, y todo el mundo le decía lo mismo. Señora, su hijo nació así, va a morir así, no tiene arreglo. Eso no tiene cura. Y cogió, hizo un viaje que para nosotros era costoso, hizo un viaje a Ecuador, hicimos un viaje a Ecuador, a un centro especializado para este tipo de personas. Que en Ecuador hay un centro así. Y fue allí, lo hizo ver con los especialistas y le dijo, señora, él no va a cambiar, él va a ser así siempre. Y hemos gastado el viaje. Cuando se le acabaron las alternativas humanas a mi esposa, yo siempre le decía, mi amor, pongámoslo en oración en la iglesia. Y ella me decía, bueno, sé que en la televisión no se puede decir palabrotas, no las voy a decir, pero ella decía una cosa fea, decía, ¿en la iglesia qué va a hacer? Y yo le digo, sí puede hacer, Dios tiene poder, que Dios ni que nada, decía. Así es que cuando ya ella ya no tenía alternativa, se echó a llorar y decir, y recuerdo que la encontré llorando, decía Edwin, me han dicho que no por todas partes, llevémoslo a su iglesia, como última alternativa, ¿no? Entonces, yo recuerdo con un pastor, Luis Carlos, estuvimos orando durante un año y algo más, un año y un poquito más, y otros hermanos que nos ayudaban a orar. Y después de ese año, pastor, le llevó a mi esposa al mismo médico que le diagnosticó su condición incurable. Y ese mismo médico que le diagnosticó le dijo a mi esposa, señora, ¿qué le hicieron a su hijo? ¿Dónde le llevaron? ¿Qué le dieron? Maravillado el profesional. El médico estaba maravillado. Maravillado. Ajá. Y mi esposa, yo supe que ella se fue a hacerle esa evaluación. Y cuando volvió mi esposa a casa y yo volví de mi trabajo, la encontré llorando, pero llorando como una magdalena, pero totalmente deshecha de llanto. Y yo me asusté porque sabía que iba a la evaluación, pero no sabía cuál había sido el resultado. Y cuando vine, lloraba y lloraba, y yo le digo, ¿qué le pasa, mi amor? ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué pasó? ¿Algo malo? Decía, no, dice, lloro por vergüenza. Lloro de vergüenza de haber dudado de Dios. Mira. Ese mismo médico le diagnosticó a mi hijo un 90% de mejoría, un 90%. Hoy, quien conoce a mi hijo sabe que mi hijo es un niño especial, con un intelecto mejor que el mío. Bueno, yo os tengo que decir que hablando con Hugo, es un personaje fantástico, ¿no? Hablando con él en la iglesia, pues él siempre le gusta hablar de temas de historia, de temas profundos, y tiene un coeficiente de inteligencia, bueno, superior, ¿eh? Muy, muy bueno. Y tiene, ¿tan solo qué edad tiene? 13 años. Tiene 13 años y el chaval es un fenómeno. De verdad que estoy muy contento, Edwin, con todo el desarrollo, ¿no?, que ha habido de tu vida espiritual, cómo se la trasladaste a tu esposa, a tus hijos felices en la iglesia, y tu mamá, bueno, pues ella sigue siendo misionera, ella sigue orando, ella sigue en el camino, ¿no? Porque ha sido un punto clave en la vida de tu familia. Sí, yo creo que la fortaleza que nosotros podemos quizá mostrar como hijos, en este caso mi persona, es el reflejo de mi madre. Mi madre, cuando se hizo cristiana, decidió aceptar a Cristo de un día para otro. Dijo, yo acepto a partir de hoy y todo va a cambiar en casa. Dijo en casa un día, era un día viernes, dijo, mañana no cocino. Y entonces mi padre se quedó, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y dijo, y es más, mañana no voy a estar aquí, voy a venir tarde. Entonces todo se descuadró en el hogar. Y yo recuerdo, y siempre cuento esta anécdota, mi padre bebía mucho. Pero cuando era borracho, no pegaba a mi madre. No le hacía. Pero cuando mi madre decidió cambiar y aceptar a Cristo, empezó a lastimar. Vaya. Y durante 11 años mi madre soportó. Y muchos le decíamos, bueno, yo no recuerdo, pero muchos le decían, déjelo, ya, abandónelo. Y mi padre mismo decía, yo me voy a largar. Y mi madre decía, si quiere irse, váyase. Porque el que ama más a padre o madre, a esposo o esposa, dice la palabra de Dios, no es digno de mí. Y mi madre tenía claro eso.
Pero mi madre permanentemente oró por mi padre. Decía que el Señor tocará su corazón. Y hoy en día mi padre ya ha pasado por ser anciano de iglesia, director de diácono, hace obra misionera también en la cárcel con mi madre. O sea, es maravilloso el cambio que hace Dios en la vida de cualquier persona. La verdad es que sí, ¿eh? Sí. Hoy, Edwin, pues la verdad es que estamos felices, contentos de escuchar estos testimonios. Y yo quisiera que me hablaras ahora un par de minutos sobre la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo tú has palpado eso? Porque el Espíritu Santo, nuestro Consolador que el Señor dejó en esta tierra, hace grandes cosas. ¿Cómo podrías tú mostrar, cómo podrías tú desarrollar este maravilloso don del Espíritu que hizo en ti? Bueno, Pastor, para hablar del Espíritu Santo uno tiene que estar bien preparado. Pero yo tengo que decirle algo porque lo que he vivido es algo tan personal y tan maravilloso que no hay otro ser humano en el mundo que no sea el Espíritu Santo que haya obrado. Yo quiero transmitir a las personas este mensaje porque cuando nosotros empezamos a vivir la vida en Cristo, es muy fácil ser cristiano. Y mucha gente dice que es difícil ser cristiano. No, no es difícil, es fácil ser cristiano. Lo difícil es obedecer a Dios, porque todo el mundo puede llamarse cristiano. Mucha gente se llama cristiano, pero difícilmente hay la gente que realmente se pone en las manos de Dios y obedece al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo va transformando día a día el corazón de uno. Pero ¿sabe qué? He aprendido que eso solo sucede cuando nosotros decidimos soltarnos de esa cosa que nos agarra al mundo y ponernos en sus manos. Ajá. Pero soltarnos con los ojos cerrados. Yo veo esto en la vida de muchas personas. En la vida hemos tenido un grupo pequeño hace un tiempo atrás en el que hicimos un estudio profundo del Espíritu Santo. Y a medida que íbamos haciendo el estudio del Espíritu Santo, íbamos viendo maravillas impresionantes en los cambios impresionantes en la vida de cada uno de nuestros hermanos miembros del grupo pequeño. Y recuerdo cómo sentíamos ese poder mientras nos arrodillábamos a orar. Hermanos, que recuerdo un hermano que usted le conoce, pero no voy a mencionar ahora el nombre, vino con una amenaza de muerte aquí a España. Una amenaza de muerte por una deuda enorme que tenía. Y nosotros tenemos el testimonio de que él nos había dicho, vamos a orar porque me quieren matar. Y después de orar, pidiendo al Espíritu Santo la protección, la dirección, la sabiduría que necesitábamos para la vida de esta persona, a los días después vino él con un milagro tan grande que dijo, mira, lo que yo debía en ese país era tanto que se murió un tío mío y me heredó justo la cantidad que tenía que pagar para que no me maten. Ajá. Impresionante. Y en mi vida, cada vez que yo me he puesto en sus manos, cada vez que me he puesto en la vida de Cristo, en la vida del Espíritu Santo obedeciendo y siendo fiel, el Señor ha hecho milagros. Quiero contarle una anécdota que pasó. En el año 2010, cuando la crisis era más recia aquí en este país, entre mi esposa y yo, antes de la crisis ganábamos casi 3.000 euros y vivíamos cómodos, vivíamos bien. Pero entró la crisis, mi esposa perdió el trabajo y a mí me quitaron horas de trabajo y sueldo. Entonces, lo que yo ganaba era muy poco, ya no alcanzaba para nada. Y recuerdo que tenía que sacar del mismo dinero que era asignado para la comida de la familia, tenía que sacar para pagar el arriendo del piso, porque era propio, ¿no? Ajá. Entonces, empezó a desfasarse toda nuestra situación económica. De manera que tuvimos que tomar una decisión. Cogí a mi esposa, a mis hijos, le digo, no queda otro remedio, tiene que volverse a Ecuador. Y recuerdo que no teníamos dinero para nada. Así es que recuerdo que mi esposa se fue con 100 euros al bolsillo. Volví a Ecuador con 100 euros. Y cuando llegamos al aeropuerto, metimos las maletas, a pesar las maletas, y la chica del mostrador dijo, está pasado de peso. Y decíamos, no puede ser, está pesado exacto, lo hemos pesado cosa por cosa, no puede ser, está pasado de peso. Salgan allá, saquen todo el peso excesivo y vuelvan. Nosotros habíamos comprado ya de hace un mes de antelación los pasajes. Pero resulta que cuando volvemos de sacar todo el sobrepeso, volvemos a pararnos de la fila y cuando llegamos dice, ya no hay vuelos, ya no hay sitio.
¿Cómo que ya no hay sitios y hemos comprado desde hace más de un mes? Sí, porque ha habido, creo que eso se llama overbooking. Creo el que... overbooking, sí, sí. Ya no. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser? Eso es una falta de respeto. Si hemos comprado con un mes de antelación, ¿cómo no lo van a dejar ahora? Y se lo siento, ya no hay vuelos. Sin dinero, pastor. Desde aquí de Valencia ya con una furgoneta alquilada sin dinero. Mi esposa sin dinero para irse a Ecuador. Apenas con 100 euros para pasar hasta no sé cuándo. Y recuerdo que salimos, mi esposa lloraba y decíamos, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hemos hecho? Y le digo, Mercy, no lloremos, vamos a orar. Y nos pusimos a orar y mis hijos con nosotros. Y recuerdo que después de terminar de orar, mi esposa seguía llorando desconsolada. Cuando la chica del mostrador dice, Señora, venga acá. Dice, he hablado con la oficina central y nos han dicho que les van a indemnizar. Ah, ¿sí? ¿Y qué nos van a dar? Les van a dar 4,000 euros. ¡Oh! 4,000 euros, pastor. 4,000 euros, llevábamos 100 euros prestados. 100 euros prestados, pero el Señor, en su infinita misericordia, ¡qué maravilla!, dijo, hoy voy a hacer luz para ustedes. 4,000 euros que llevó mi familia allí. ¡Qué maravilla! Oye, Edwin, de verdad que es una maravilla escucharte. Esto ha sido fantástico. Y bueno, el tiempo se acabó, pero sí que quiero, antes de finalizar, que te dirijas a los telespectadores que estarán pendientes, ¿no?, de todas estas historias que contamos en este programa Sobrevive, para que te dirijas a ellos y también, pues, les aconsejes, les exhortes, les des palabras de ánimo, porque si tú has salido, ellos también pueden salir. Sí. Es tu momento. Bueno, a todos mis amigos, hermanos en Cristo, yo quiero darles un mensaje que no puede ser otro sino el que he experimentado y he vivido yo. Y es que en algún momento de tu vida puedes sentirte que el cúmulo de pecados, el cúmulo de luchas, el cúmulo de problemas que tienes, te ahogan de tal manera que crees que ya no hay remedio. Y así como yo, un día pensé que Dios no tendría perdón para mí por todo lo que había hecho. Porque todo lo que yo he contado aquí no es ni siquiera la primera parte de, ni lo más pequeño de lo que ha sido mi vida perdida. Y yo quiero decirte, amigo mío, que Dios tiene poder para librarte de todas esas cosas. Porque yo también pensé que no había remedio para mí. Pero le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis padres, a mi madre en especial, por haberme dado el privilegio de conocer este mensaje. Y yo sé que así como la historia de Simón y Magdalena, cuando Cristo preguntó quién ama más, yo me siento mucho más amado porque sé de dónde me recogió Cristo. Yo toqué el fondo y de ese fondo el Señor me rescató. Y yo tengo la certeza y no dudo en ningún momento que si tú te entregas a las manos de Cristo, no hay cosa que tú puedas tener más grande que el amor de Dios, y Él te va a rescatar. Que Dios te bendiga. Ponte en las manos de Él, porque recuerda una cosa, Dios no quiere hombres sinceros, Dios quiere hombres fieles. Eso es lo que necesita la obra de Dios. Edwin, pues muchísimas gracias. Ha sido gracias un placer usted, tenerte aquí. Como siempre, aquí me tienes un amigo para muchas toda gracias, la vida. Pastor. Gracias también por la invitación. Mis queridos amigos telespectadores, hasta aquí este programa y nos vemos la semana que viene con otro nuevo programa, con otra nueva persona donde nos contará estos maravillosos testimonios que transforman la vida de las personas. Que el Señor os bendiga.